decíamos hoy en los títulos, muerte dudosa de una niña en Coronel Dugratti. Su mamá, desesperada, denunció al médico del hospital local. Empezamos todo con el tema de que ella tenía dolores en la rodilla, de la rodilla para abajo. Y bueno, le empecé a dar lo que el Multin, que me habían dado en la guardia nada más. Pero desde ese primer día, digamos, nunca la apuntaron en la ficha. Como se supone que debe ser, cada vez que llegas a la guardia te tienen que apuntar en la ficha. A ella nunca la apuntaron. Después, llegó al día siguiente, ella empezó con problemas de garganta, que decía que le dolía. La llevé cerca a las 2 de la mañana y me dijeron que tenía angina, pero que era muy poquito, que no era preocupante ni nada, que le dé paracetamol. Le di el paracetamol. Hasta un día antes lo que le pasó, ella durante la madrugada la agarró diarrea y a las 7 de la mañana se durmió. Y ahí se levantó alrededor de las 11 con la boca hinchada, con la boca todo lastimada, morada, y me decía que tenía mucha dificultad para respirar. La llevé a la guardia, capaz que ni 10, 15 minutos no habré demorado. La atendió el médico. La mandaron de urgencia que le hagan los rayos X en el tórax. Y me dijo que tenía los pulmones tomados. Al ver que tenía los pulmones tomados, él mismo me dijo, es algo preocupante, ya tienen los pulmones tomados. No la quiso internar. Le pedí que la internara, insistí, pero me dijo que no era necesario que la lleve, le hagan nebulización. Y ella ahí en la guardia sentada le decía, no puedo respirar bien yo. Hasta incluso le costaba mucho hablar. Y le hicieron nebulización ahí en la guardia en menos de 5 minutos. Y me dijeron que me la lleve. Al llegar a la casa, ella me pide un vasito con agua. Me pide un vaso con agua. Y se comienza a ahogar así. Y bueno, agarramos, la cargué en mis brazos. No demoré nada, llegué a la guardia. Ella llegó con vida a la guardia. Ella seguía haciendo, peleando por respirar. Los enfermeros me la recibieron, me la acostaron de costado en la camilla y nunca hicieron nada. No la reanimaron, no le pusieron oxígeno, no le hicieron nada. Nosotros con el papá intentábamos hablarla, reanimarla, hasta que el médico vino. Y el médico llegó, no le puso oxígeno, él comenzó a hacerle el RCP cuando ella todavía peleaba por querer respirar, ella todavía estaba viva. Se supone que el RCP es para cuando una persona ya está muerta. Y ella peleaba por respirar y él le hacía eso, le hizo hasta que se cansó y se retiró y dijo que ya no había más nada para hacer. Y ella murió ahí en la guardia con los ojos abiertos. Ahí fui. Realicé la denuncia porque ya me había preocupado de que no me dejaron acompañarla a hacer la autopsia. No dejaron que ningún familiar vaya. Hasta incluso me entregaron el cuerpo a las 8 de la noche. Y ella llegó completa abierta. Hice la denuncia y ahí al mirar en los medios me dijeron que mirara que habían publicado que ella llegó sin vida, que ella arrastraba una enfermedad de años y que había sido maltratada. Ella nunca era maltratada. Ella era una nena feliz, era tranquila. Todos la querían. Cada vez que ella tenía un problema de salud, siempre se la hizo ver. Y nunca tuvo una enfermedad de años. Nunca. Que todo esto pare. Que no vuelvan a hacerle a otra criatura. Que si es necesario internarlo, que lo hagan. Si los padres se ofrecen a pagar las cosas que faltan, ¿por qué se niegan a internarlo cuando pueden salvar una vida? Si se supone que ellos están para salvar las vidas, no para matarlos.